Estamos viviendo lo que es la clasificación para las carreras de mañana, la primera carrera después del receso invernal, un parque realmente importante de todas las categorías, 78 pilotos en total inscriptos, la 128, la monomarca FIA 128 corre esta competencia con pilotos invitados, entre ellos hay numerosos campeones, ex campeones de la categoría, pilotos de turismo nacional que están compitiendo, como el caso de Ariel Micheletto, Sebastián Gómez, que en octubre los tendremos nuevamente por aquí. Realmente una categoría importante, un parque más que importante del turismo pista santacruceño, con 18 unidades inscriptas para la carrera en un circuito que es muy chico, el circuito número uno, y que esto promete una posibilidad de muy buen espectáculo para el día de mañana, en lo que va a ser la final, una final a 19 vueltas. Mañana habrá 5 carreras finales. Comienza el espectáculo a la hora 14 con la monomarca FIA 128 titulares a 13 vueltas, sigue con la fórmula santacruceña a 15 vueltas, luego le corresponde el turno al stock patagónico que hará 13 vueltas también, el turismo pista santacruceño con 19 vueltas y cierra el espectáculo los pilotos invitados de la 128 a un total de 9 vueltas. O sea, promesa de buen espectáculo realmente como para estar acompañando al automovilismo aquí en el Autódromo José Muñiz.